La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. De nuevo, hoy estamos con vosotros Elena Trujillo y Clemence Loni, psicoanalistas del Grupo Cero. Hoy tenemos, Elena, te aviso, algunas consultas. Nos escriben, no sé de dónde, pero bueno, de algún lugar del planeta, que dice, gracias por sus vídeos, te hablan a ti, Elena, son de ayuda para mí, me hacen entender algunas cosas. Soy una joven de 24 años y el motivo de mi mensaje es porque quisiera saber su opinión acerca de las relaciones amorosas. De eso Elena sabe mucho. En sí, mi caso es que siempre que alguien me pretende, yo al principio me abro para conocer a la persona, pero luego me alejo sin motivo aparente. Y siempre me pasa lo mismo. Bueno, ojalá pueda leer mi mensaje y brindarme algunos puntos por los cuales usted en su experiencia ha visto. Muchas gracias. Pues hay que darle las gracias por escribirnos, por ver los vídeos y por querer compartir también ese cuestionamiento. Como tú bien dices, no es que yo sea experta en cuestiones amorosas, sino que las cuestiones amorosas es algo que nos ocupa a todos, que nos interesa a todos y a todas. No, que es una cosa que está muy trabajado por el psicoanálisis. Claro, claro, porque el psicoanálisis es la cura a través del amor. ¿Qué quiere decir? No a través de lo que ustedes están pensando, sino las relaciones transferenciales que se generan entre las personas. Que es ahí donde se produce nuestra energía psíquica. Es ahí donde nos desarrollamos como personas. Claro, lo que ella plantea es algo que tiene que ver un poco con el compromiso que suponen nuestras relaciones y ciertas tendencias que hay en las personas a reprimir lo que esas relaciones nos generan. Justamente la posición histérica nos lleva a el deseo insatisfecho. Quiere decir que uno toma como estandarte de su deseo, de su necesidad, conseguir algo, conseguir el amor, conseguir mantener una relación con una pareja, así. Y justamente cuando alcanza eso, huye de eso, ¿no? Que es decir, que no puede tolerar que su deseo se cumpla, se satisfaga, porque hay una intolerancia inconsciente a que eso sea así. Es más, podríamos decir desde el psicoanálisis, como una interpretación de eso, que su goce es esa insatisfacción. Es decir, como sabíamos, hay un lugar donde hay satisfacción y otro lugar donde no lo hay. Correcto. Y así vive el ser humano. Correcto. Es decir, que por un lado, en la no satisfacción hay goce, pero por otro lugar, frente al no conseguir lo que dice en la conciencia querer, pues hay una insatisfacción. Es decir, que realmente al ser doble, el ser humano tiene doble ventaja, vamos bueno, a decir. Bueno, más que doble, divididos. Es decir, que hay varias partes o instancias en nosotros mismos. Ajá. Que, bueno, que no es lo mismo que doble que dividido. Exactamente, doble no es así. Es una alteridad, hay un otro en mí, pero no solo un otro, sino que hay varias partes, varias instancias que además se relacionan entre sí y que tienen partes conscientes y partes inconscientes. Es decir, que hay contradicciones, porque como pensamos o como sentimos en nuestra conciencia no es como pensamos o sentimos en nuestro inconsciente. Y es decir, que es interesante aprender a vivir con nuestras ambivalencias, uh-huh. con esa cosa de que te quiero y a la vez no te quiero. E incluso te odio y a veces no te odio. Es decir, que hay esa ambivalencia. ¿Me lo dices a mí? También, claro. Que estamos, claro, porque el pensar que uno quiere al otro todo el tiempo es un engaño. Es como intentar no. No, es que no se puede. Es someterse a la frustración continua, porque nunca nadie va a poder ser eso, ese ideal del amor. Hay personas que, además justo ahora lo iba a decir, en el estudio de las relaciones amorosas y del funcionamiento psíquico, Freud se da cuenta que el objeto amado en sí, es decir, la persona de la cual nos enamoramos,
en sí no es lo importante para nuestra satisfacción. Es decir, él se da cuenta, Freud, de que cualquier objeto puede llegar a ser fuente de nuestra satisfacción, porque es, digamos que es aleatorio de alguna manera, que somos nosotros los que ponemos nuestro deseo en el otro y a partir de ahí surge esa atracción, ese amor. No es por la cualidad maravillosa de ese objeto que yo me enamoro. Claro, esto contradice un poco ese ideal que nosotros nos montamos, de que somos el uno para el otro, de que nos estábamos esperando hasta que nos encontramos y todos los rollos que nos montamos para poder estar juntos, pero que no es así. Es como tu energía psíquica necesita a alguien de fuera para poder expresarse y ese alguien eres tú, te ha tocado a ti, pero podría haber sido cualquier otra persona. ¿Para qué digo esto? No para defraudar todas nuestras alegrías con la persona a la que amamos, sino para darnos cuenta de que tenemos que cuidar esa relación que tenemos. Que muchas veces despreciamos esa relación o esa otra persona porque no cumple ese ideal, porque pensamos que hay otro mejor esperándome en esa esquina. Entonces continúo con esa búsqueda incesante, despreciando siempre a las personas que pasan por mi vida. Y al final, a las ya conquistadas, ¿no? Claro. Como esa chica que conquista, conquista, y pero una vez que lo tiene conquistado, claro, ¿qué interés ahora? Es una soledad que se va interrumpiendo de vez en cuando con una compañía, pero es una soledad porque lo que busca, su manera de amar, la que busca, nunca la va a encontrar. Nunca va a haber ese todo que ambiciona. Nunca va a haber una persona perfecta para mí, porque eso tiene que ver más con un ideal infantil que con la realidad. Con lo que el adulto necesita para satisfacerse. Lo que necesita es domesticar esas tendencias caprichosas e infantiles que quieren la satisfacción inmediata, por modificarlas por esa satisfacción de vivir entre otros, de aceptar ciertas frustraciones, de aceptar las diferencias con el otro y aprender a amar eso que es diferente a mí. Claro, porque yo creo que para poder, cuando tú dices aceptar efectivamente las relaciones, que el otro, hay este que me cae genial, este que no me cae tan bien y sin embargo tengo que trabajar con el que me cae menos bien, entonces ¿qué hago? Entonces ya no soy tan rentable porque claro, no me ha tocado el que me caía bien. Y claro, uno está muy sensible a todos esos vaivienes, digamos, que nos rodea en la vida. Pero no que uno esté sensible, Clemens. ¿Cómo que no? Es que uno es neurótico. No, es que uno es muy sensible a todo lo que le rodea, perdón. Uh-huh. Pero la cosa, me parece que el neurótico, a diferencia del sano, es que le hace caso a todo lo que siente. Porque sentir, vamos a sentir, vivimos en un mundo, sentir o de modo inconsciente, es decir, que la relación con el otro nos afecta siempre. Pero en el inconsciente no hay sentimientos. Bueno, que no son sentimientos, pero tenemos afecto. Nos viene la energía. No, si decimos energía, que tenemos... Viene cantidad de energía. Ajá. No es afecto de... El afecto es necesario para la manifestación en la conciencia. En el inconsciente es una cuestión cuantitativa. Cuando bueno, hay un que... nivel determinado de energía, ahí esa tendencia busca expresarse. Pero no podemos vivir sin conciencia. Es decir, que por siempre supuesto, va a haber... Por supuesto, ¿no? Pero esa sensibilidad de la que hablas, ¿sí?, no es la normalidad. Es decir, el adulto... El niño es sensible porque es un ser en formación. El adulto ya no puede ir con su sensibilidad de que cualquier cosa no coincide con lo que yo esperaba. El adulto, la persona normal, sana, sabe arreglárselas con lo que viene en la vida. Es decir, no es sensible, sé torear las circunstancias para ponerlas a mi favor o para claro, que no me dañen, no, pero no es hacer de la caso, no hacer caso. Claro. Bueno, de acuerdo. La sensibilidad es cuando en mí hay una cierta tendencia a negar, a huir de ciertas cosas que la realidad me plantea y que yo no quiero darle a esa realidad lo que me pide. El neurótico tiene una tendencia a la fuga de la realidad que le resulta insatisfactoria, como nos planteaba esta chica, ¿no? Encuentro un chico, encuentro una pareja, estoy con él y cuando hay algo que no coincide con lo que yo espero, huyo. ¿Vale? Pero es un mecanismo de la neurosis, es decir, de algo que en uno hay infantil, inmaduro. Tomémoslo así, de una manera amable, para entender que es algo que el psicoanálisis nos va a ayudar a poder transformar. Es decir, que hacernos más fuertes,
hacernos, a poder aprovechar lo que tenemos a nuestro alcance para poder gozar de ello. Porque cuando nos fugamos, cuando me quedo sin esa pareja, no puedo disfrutar, no puedo gozar, porque lo que va a venir después de esa huida van a ser ciertas satisfacciones sustitutivas que nunca van a alcanzar lo que me podía haber dado la realidad. Es decir, que ese chico, por imperfecto que fuera, te podía ayudar a gozar mucho más que todas las fantasías que tú luego te montas, ¿no? Y que te hacen, bueno, decir, ay, ¿cuándo llegaré al amor? Ay, ¿cuándo estará no sé qué? Esa energía privada de realidad. Eso no es una fantasía, eso es una queja. Una fantasía. ¿No? Se fantasea, no, la fantasía, he encontrado el príncipe azul, mira cómo entra por la puerta, es grande. Fantasear es eso, Elena, es no. Imaginar algo que pues, aunque no pueda llegar a pasar, pero me hago la película es esa. ¿O qué película te haces tú? La queja también es una forma de fantasear, es pensar que las cosas podrían haber sido de otra manera. Sí, pero no está tanto fantaseo, es decir, que la queja la ponemos en la realidad. Si yo fantaseo con mi príncipe azul, no lo voy a ir a decir por ahí. Digo que es una cosa que bueno, dejo... hoy me quieres llevar la contraria en todo. Puede ser. Pero lo acepto. Pero la fantasía, ¿qué es entonces? ¿Es consciente o inconsciente? Vamos a también. Ver. ¿Qué? Puede ser consciente. Puede ser pero, consciente. Pero la privo de la comunicación a los demás. Claro. ¿No? Pero es una en forma. General, la queja la regaló a los demás, la voy a contar. Pero no siempre, porque a veces estoy quejándome en el sentido que estoy creyendo que podría ser las cosas de otra manera. Y eso es una manera de fantasear también. Ajá. Vale, que está la imaginación, está la película que te montas, vale. Pero que no digo, siempre. Digo, porque hablabas de la satisfacción. Es decir, que uno en la fantasía, no, porque tú dices, claro, en la realidad, vivir un amor en la realidad es mucho más potente, mucho más fuerte que imaginar vivir un amor que no existe, que lo fantaseo. Bueno, además te voy a decir una cosa. Dile. Que no siempre lo más satisfactorio es el amor. A veces mucho mejor es echarse un buen polvo y decirle hasta luego, Lucas, hasta mañana me voy a... Que cuando decimos el amor... Bueno, pero que eso es un goce, ¿no? Un buen polvo ahí, con, dice, con una persona con quien no tiene por qué tener una relación. Pero el amor es una construcción. Ese sentido, que uno también siempre suele fantasear en poder construir un amor con alguien. ¿Así tú fantaseas? Claro que fantaseo. ¿Todos eso? ¿Todos fantaseamos? No lo sé, cada uno lo suyo. Ajá. No, se dice que el hombre, ¿no?, fantasea conquistar el mundo para poder regalarle a su amor. Uh-huh. Y que la mujer igual, ¿no?, ella va directamente al amor. Bueno, el amor el sexo. Porque el sexo. Sí. Pone amor, fantasía, pero es el sexo. La fantasía erótica. Que lo del amor encubre mucho una tendencia sexual que el hombre puede llevar más a cabo directamente o, como tú dices, a través de la fantasía ambiciosa, pero lo que desea, ¿no? El amor surgió después de la satisfacción sexual. Es decir, que el ser humano inventó la vinculación amorosa a una pareja para asegurar de alguna manera su satisfacción sexual, para no tener que buscar cada vez el objeto. Entonces, no me engañes diciendo que el amor es no sé qué. No, el amor es una manera de no tener que estar todos los días procurándote una nueva conquista sexual. Bueno, pero uno pero el puede amor... haber varias relaciones, ¿no? Ya lo hemos hablado en ese programa, varias relaciones amorosas. Hay que trabajar mucho, pero... Exacto. El amor en sí no es ese de la pareja. El amor es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, estudiar... Sí, pero eso es una cosa social, es un amor social. Ese es el amor. Ese bueno, es el pero... amor humano. Sí. El otro es egoísta. Ah. Sigue siendo egoísta. Uh-huh. El amor humano es que haya otros que se aprovechen de tu energía psíquica. Sí, pero mi amor también aprovecha de mi no energía. Siempre, no siempre. Bueno, no. No pobre. Siempre le das mucho al otro. No, por, bueno, pero es que el otro no tomará. Digo, porque también no se trata tanto de dar, sino de dejar que el otro tome. Porque muchas veces la barrera está en eso, en que lo mío es mío, no quiero que te lo lleves, no quiero, entonces no converso todo lo que tendría que conversar con el otro. Por eso yo decía que también, tú también viniste a decirlo, que una buena conversación puede, ¿no?, ser también un goce como diferente, pero o un goce diferente de un polvo, pero también. Y para despedirnos por hoy, porque el tiempo es limitado, voy a indicar también otra cosa muy importante. El amor o el diagnóstico del amor en las relaciones se ve si tú eres capaz de progresar
y si el otro te permite progresar. Porque si tú progresas en tu, ¿no?, en tu inteligencia, en tu alegría, en tu salud... A veces progresar es mantenerse. ¿No? Quiero decir que, ¿no?, que la doctora tiene muchas exigencias ahí con el amor, pero que está bien. Claro, si, que si vamos creciendo sin darnos cuenta, si es una cosa eso, natural. Al mantenerse en un proyecto, en la tarea de algo, en trabajar para la familia, para su trabajo, uno va progresando. Es lo propio de la tarea. Entonces, después, no tanto ocuparse a ver si mido, me mido, tomo el termómetro a ver si he crecido, si no he crecido. No, hay que mantenerse en la tarea para poder, ¿no?, como nosotras que estamos terminando ahí nuestro mes de junio, que después nos vamos de vacaciones, pero que yo nos ya hemos, tengo el bikini que nos hemos mantenido. Entonces, algún progreso, contenta, seguramente de las vacaciones, seguramente habremos hecho algún progreso en ese recorrido. Bueno, también nos lo dirán nuestros oyentes. Nosotros les vamos a recordar el correo electrónico. Anímense, escríbennos, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Un abrazo a todos, hasta pronto. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. La vida se compone de innumerables pasos que a veces no sabemos a dónde dirigir. Psicoanalizarse es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor los años futuros.